Buenas a todos y bienvenidos seáis. Yo soy Kevin y estamos aquí de vuelta en nuestra serie de Hollow Knight. Continuamos donde lo dejamos en el último capítulo de que, como habéis visto, conseguimos este pedazo de dash cargado en las cumbres de cristal y vamos a darle buen uso en este capítulo, o al menos eso creo yo. ¿Por qué hemos vuelto aquí al paso del rey? Porque me he dado cuenta que podíamos volver y, si no me equivoco, por algo que me está informando, por aquí hay algo escondido, algo de lo que podemos hacernos cargo. Y, por ejemplo, esto es una de esas cosas que ya cuando pasamos por aquí vimos que podíamos hacer algo, pero ahora sí podemos cogerlo, así que bueno. Lo inspeccionamos antes de nada, esto a ver qué nos dice. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. No ocultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras. Dejad que admiremos vuestra majestuosidad, ya que solo de este reino podrían surgir seres como vosotros. Que por cierto, ahora que lo pienso, en verdad, por todos esos pinchos no nos habría hecho falta esto de aquí. En plan, el dash ni nada, porque con el... ¡Joder! ¡No sé saltar! Ahora, porque haciendo esto de aquí podríamos haberlo pasado en su momento, pero bueno, como no éramos tan pros, por decirlo de alguna manera, ya ahora lo cogemos esto de aquí, que no sé lo que hay. Ah, bueno, sí, más o menos supongo que lo es. Furia de los caídos, efectivamente, es un amuleto que no vamos a usar nunca, básicamente, porque es que cuando estoy a una máscara hago más daño. Cosa que ni me interesa ni quiero. Anda, fíjate dónde lleva esto. Bueno, pues ya está. Pues ya ahora dicho y hecho todo esto, volvemos a Boca Sucia para enseñaros otra cosita que he conseguido por aquí. Ay, qué coñazo, tío, estos bichos. Vale. Bueno, esto lo voy a pillar ya que estoy. Perfecto. Digo, ya que estoy tampoco me... Uy, creo que me daba. Vale, pues digo, ya que estoy no me cuesta nada y salgo de aquí con más vida de la que he entrado. Ok. Pues ya salimos de aquí. Volvemos a Boca Sucia, que debería estar... aquí. ¡Hola, qué clavado! Y ahora vamos a entrar aquí porque tenemos cositas nuevas. Porque os voy a poner un clip por aquí en el que me dejé, sí, fallito mío, me dejé una cosita en cumbres de cristal y era la llave que nos desbloquea más comercios con este señor de aquí, con Sly. Así que vamos a interactuar con él. ¿Qué tienes ahí? ¡Repámpanos! La llave de mi alacena. Pensé que la había perdido. ¿Por casualidad encontraste las viejas minas? ¡Qué curioso! No tengo ni idea de cómo ha acabado en un lugar tan remoto. Ha sido muy honesto por tu parte de volvérmela. Muy amable, muy amable. Y ahora que puedo abrir mi alacena, puedo venderte algunos objetos extraños que han estado acumulando polvo. Puede estar un poco deteriorado por el tiempo, pero aún conservan todo su valor. Son objetos valiosísimos. Echa un vistazo. Más, tío. A ver qué tenemos. Fragmento, vasija. Hostia, esto me suena. A ver, maestro de sprint. Bueno, corro más rápido, si no me equivoco. Duro golpe. Ah, pues he hecho más para atrás a los enemigos. Bueno, sin más. Esto, creo que esto de aquí me daría algo más, o sea, me interesaría. Pero voy a pillar esto, la llave elegante, porque... porque vamos a pillar en este capítulo otra mejora. Igual que en el anterior pillamos la mejora del salto desolador, creo que con esto podemos pillar la mejora del ataque básico hacia los lados. Así que creo que nos puede venir muy, pero que muy bien. Así que no me enrollo más, os hago un corte y cuando esté allí os lo muestro completamente todo. Así que ¡let's go! Pues chicos, ya estamos en Ciudad de Lágrimas y, como sabéis, por aquí está... ¡ay, mierda! ¿No puedo pasar por aquí? Joder, espérate un momentito. Ahora. Pues, como sabéis, por aquí está el Santuario de las Almas. De hecho, si no me equivoco, es esta zona en la que deberíamos usar la llave. O sea, aquí arriba. Así que, perfecto, porque si no me equivoco, ahora vengo por aquí. Una puerta ornamentada hecha de metal reluciente. Insertar la llave elegante, efectivamente. Ok. Vamos a ver qué hay por aquí, porque si por lo que tengo entendido... ¡Ay, qué susto! ¡Dios! No me esperaba esto, la verdad. Ah, bueno, encima con decorados. Vale, si le damos unos cuantos de estos. Perfecto. Perfecto. Otro. Otro. Otro golpe. ¡Ay, mierda! Ahí me ha dado. Y ahí me ha dado otra vez. Vale. Mierda, tío, los fantasmitas me van a hacer a buscar la ruina, Tío, ¿cuántos golpes le quedan? Porque no creo que aguante mucho más, Mierda, efectivamente no me aguanta mucho más. ¡No! Ahora mismo estoy sudando sangre, sudor y lágrimas. ¡Vamos! Vale, me cargo a este fantasma. No creo que me mate el fantasma, ¿no? Vale. De verdad, estaba muy tenso. A uno de vida me he quedado. Me voy a curar, de hecho, ya que estoy. Por no ir a un toque, ¿sabes? ¡Qué tensión, madre mía! De verdad, ¿eh? Y yo que pensaba que iba a ser algo tranquilito. Ay, creía que esto me iba a dar maná o algo. Vamos a ver qué... ¿Esto será lo que es esto? Una figura conectada a un dispositivo. Examinarlo de cerca, vale. ¡Qué Dios santísimo!
Otra vez esa alma sombría. Pulsa B para desatar un espíritu más poderoso. Este hechizo consume la misma cantidad de alma, pero es más poderoso. Me gusta. Así me gusta, la verdad. Chetándonos desde el principio. Pues creo que ya hemos hecho todo lo que tenía en mente. A ver si esto me da, efectivamente. Vale, creo que ya hemos hecho todo lo que tenía en mente, al menos para empezar. Así que ahora sí que sí, vamos con lo que dice el título del mierda del video. Y vamos a hacer que los canales reales sepan quiénes somos. Así que cuando estemos por allí, nos vemos en un momentito. Vale, chicos, perdonadme, ha habido un pequeño error, un pequeño fallito. No por nada, sino a ver, aquí abajo ya tenemos la entrada a los canales reales, como estáis viendo. Pero pasando por aquí me he dado cuenta de que podemos vender unas cuantas cosas aquí a este NPC, que nunca me acuerdo el nombre, sinceramente. Así que yo creo que si le vendemos todo, podemos pillar unas cuantas cosas, tanto de Slide, que acabamos de abrir la tienda, como de Salubra, que si no me equivoco ya tenemos los de estos suficientes como para venderle, ¿eh? ¿Sabes algo de los 5 grandes caballeros del reino? Son personalidades veneradas en Hallowrest, a menudo mencionadas en los anales del reino, aunque solo como un grupo. Son todas referencias a su aspecto y nombres han sido silenciados a lo largo de la historia. Mucho ha llovido desde su tiempo, siendo un gran hallazgo de descubrir sus identidades. Hostia, interesante. Vale, pues no sé cuánto nos hace falta, pero bueno, ya sigo yo vendiendo cositas por aquí. Y ya cuando esté por las tiendas, para que lo veáis así, lo compramos. Y ahora sí que sí, perdonadme por esta larga intro, por así decirlo. Cuando estemos ya en la entrada de los canales reales, nos vemos automáticamente. Sí, así que ahora nos vemos con las compras y luego con la acción. ¡Hey, chicos! Ya estamos por aquí. Si no me equivoco, sí, podemos comprar ya esta muesca de amuletos, que nos viene muy, pero que muy bien. Y ahora con el dinero que nos sobra, que es bastante. Ya he gastado yo arma. Como veis que es bastante, vamos a poder comprarnos algo. Ahora, ¿qué me equipo yo que tenga coste 1? Coste 1, la verdad es que es complicado. Esto, por ejemplo, consigue alma recibir daño, no estaría nada mal para tener más alma. Cuerpo firme, la verdad que no me interesa. El que, ¿sabes? El que me interesa es tu hechizo, pero como no tenemos suficiente, vengo con esporas, no sé qué decirte, espinas de agonía y tampona. Voy a equiparme seguramente canción de larvas, que me ocupa uno, y la verdad es que complementa bastante, bastante bien para conseguir más alma. Así que ya sabéis, si me hago algo de daño o lo que sea, puedo curarme mucho más fácilmente que de cualquier otra manera. Pues es que me se basa bastante el combo este en alma y en tirar hechizos y en hacer bastante daño. Así que bueno, ya cuando estemos arriba con Sly, seguimos seguimos con todo esto. Aunque de hecho me pilla esto, bueno. Así que ahora os veo por arriba. Hola, chicos, y ahora ya por aquí vamos a apoyar primero fragmento de vasija, que si no me equivoco ya tenemos dos. Y con este el tercero efectivamente completamos. Y con esto, a ver si no me equivoco, podemos guardar más alma, ¿no? Efectivamente, animoso. Yo sí, animado, sí. Vale, y ahora es que nos pillamos, porque tenemos 1600. ¿Nos da para todo? Creo que no. ¿O sí? ¿Me da para todo? 800. Y estos son unos 700. Sí, sí, me da, creo que me da, ¿eh? Vamos a pillar el fragmento de máscara. Perfecto. No tenemos ni uno, o sea que, bueno, nos va a servir para un futuro, pero ahora mismo no. Y creo que me da. ¡Ay, 1500! Vale, bueno, para eso ya obviamente sí que no me da. Así que pillamos duro golpe por tenerlo, y maestro de sprint también por tenerlo, que cuesta uno. Pero nada, creo que no me voy a quitar el que tengo. Encantado. Ah, claro, por tener a lo mejor más de 20. Más de 20 amuletos. Oh, ¿qué tú por aquí, amiga? Vale, pues ya está. Con todo esto ya, ahora sí que sí. Y después de habernos chetado otra vez, vamos a enfrentar al siguiente objetivo, que son los canales reales. Y ahora, después de mucha, mucha intervención y mucha cháchara, vamos a ir directamente para allá. Así que ahora os veo por allí. Chicos, finalmente ya aquí, delante de la entrada, saltamos y entramos de una vez por todas en los canales reales. Que no es mal que compramos la internet, la verdad, porque si no, chungo. Vale, pues vamos a mirar qué es por aquí. Lo que no me gusta que estoy escuchando es que están los bichos estos explosivos, los que están colgados en el techo. Creo que por aquí hay uno, de hecho. ¿Qué son estos bichos, por Dios? ¡Qué sonido más raro! No sé si me gusta o no, tío, es muy raro. O sea, es como cuando estás así, camina y del otro lado creo que salta. Aquí, sabía yo que lo estaba escuchando. Uy. Ok, pues dicho y hecho todo esto, lo mismo siempre, cuando encuentres algo interesante, algo curioso para llevarnos a la vista, volvemos con más y mejor. Así que, let's go. Chicos, ahí está de aquí. Me gusta, corniferando cerca. Bueno, ¿qué es esto? Dios santísimo. No me jodas, vamos. Qué bicho lo que hay por aquí. Ah, y la de abajo también, qué guay. Perfecto. Un bicho 3 en 1, se puede decir. Perfecto. No contento con la parte de arriba, está la de abajo también. Ahora venga, salta tú también, bonita. Venga, venga. Ya está, venga. ¿Dónde dice? Y Cornifer ha pasado por todo esto, joder. Se esconde muchos secretos, ¿eh? Ese insecto. Ok.
No tengo ni zorra de dónde estoy, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios. Madre mía, los bichos de aquí. Madre mía, los bichos de aquí. ¡Hostia! Y encima esto, en estos callejones me ponen a esos bichos explosivos, tío. Tío, ¿qué ha sonado? Ah, que me he reventado una cañería, vale. Digo, tan fuerte no estoy. Estoy fuerte, pero no tanto. Me voy a bajar un poquito esto, vale, gracias. Me estaban pegando. ¡Mierda! Se nota, me van a encantar a mí los canales reales, ¿eh? Sin duda, sin duda. Me van a encantar. Vamos a copiar esto. Vamos a ver qué hay por aquí. Escucha, suena algo. ¿Dónde está eso que suena? Cofre. Mierda. Vale, pillamos el cofre con el geo. Joder, tío. ¿Qué coño? ¿Si se fusiona con el suelo? ¡Ole aquí! Mi oído no falla, mi oído no falla, chicos. Vale, pues pillamos esta segunda mascarita. Y ahora, no me jodas que tengo que dar toda la vuelta porque no puedo subir. Sí, tengo que dar la vuelta porque no puedo subir, qué guay. Buah, y con bichos de estos por aquí, claro, justo. ¡Lo que yo quería! ¡Qué guay! De verdad, ¿a quién se le ocurrió esta fantástica idea, eh? ¿A quién? Porque necesito su cabeza en bandeja, la verdad. Lo de que llene el contenedor de alma y al instante después ya esté vacío, ¿qué es? Hostia, tío, tengo que dar toda la vuelta, tío. ¡Oh! Otro huevo podrido. ¿Ves cómo no lo tenía que comprar? Bueno. Ahí arriba no llego, perfecto. Me están encantando los canales reales, ¿eh? Creo que se está notando en mi dedicación y mi pasión al comentar. Pero si no me siento en un banco, ¿por qué habéis reaparecido todos? ¡Hijos de la grandísima! Vale, si no los toco, no me ven. Si no los toco, no me ven. Perfecto. Pero este tengo que hacer que me vea, porque si no, no puedo pasar. ¡Ay! Otra vez la vuelta, tío. No, espero que los otros no reaparezcan. Si no, ya... apague, vámonos. Madre mía del amor hermoso, tío. Madre mía. Qué liadita. Si lo sé, no voy a poner la máscara, ¿eh? Wow. No. Vale, chicos. Continuamos para bingo y espero que ya esta sea la definitiva. Porque como Cornifer esté mucho más lejos. Gracias, amigo. Gracias. No sabes lo que te he echado de menos. Ah, que me tengo que cargar a todos. Creo que sí, ¿eh? Porque parece que está todo cerrado. Ah, qué guay. Joder, la que se me ha liado aquí. La que se me ha liado aquí en un momento, colega. Está, ¿no? No me queda ninguno más. Sí, me queda este. Me queda el inútil. ¿Está? Ah, no, hay uno arriba escondido entre los píxeles. Espérate, voy a pillar esto. Joder, sabía yo que me tocaba. ¡Que no me gusta que me toquetéis! ¿Ya está? Sí, vale, ahora sí. Ahora ya por fin, después de la vuelta más insufrible de la historia, puedo pillar el mapa. ¡Qué guay! Tú ábrete. ¡Qué abierto! Ahora lo miramos. ¿Esto dónde lleva? ¡Ah, guay! Vale. ¡Cornifer, amigo! ¡Oh! Aquí está Befluel, son emocionantes. Sí, sí, vamos, una emoción la tengo en el cuerpo. Un laberinto de tuberías y túneles. No podría haber pedido mejor si iba a emplear mis talentos. Es todo tan ordenado, tan calculado, nada parecido a la primitiva y regular de esas cavernas. Ay, pero es tan triste. Mi trompa me dice que estamos acercándonos a esos páramos fúngicos. Y siento que mi aventura llega a su fin. Supongo que daré este mapa por finalizado. ¿Comprar el mapa de la zona? Sí, por favor. A ver. ¡Oye! Joder, es que hemos andado un huevo, ¿sabes? Yo digo yo. Todo me parece interminable, eterno, sí, normal. Sí, todo. Vale, y por aquí he abierto algo. Ah, esta puerta. ¿Esto qué es? ¡Anda! Fíjate tú dónde estamos. Esta puerta sellada, infranqueable. Vale, vale. Perfecto. Pues dicho y hecho todo esto, vuelvo para atrás y si encuentro algo emocionante, pues continuamos para bingo. Así que, ¡let's go! What the fuck, ¿qué es esto? Esto es una muy buena pregunta. ¿Qué es esto?
¿Pero esto qué es? Tres marmitas, vamos, pues parece que es un jefe. Pues a darle. No me jodas, vamos. Pero aquí le doy a base de esto, ¿eh? ¿Ya está? No jodas. O sea, nos hemos chetado, pero ya. Termanido, ¿qué es esto? Transforma el hechizo espíritu de nativo en hordas de volatiles bebés trematodos. A mí me están grabando de todas las maneras posibles, ¿eh? Si ese era un boss, madre mía, qué mierda, ¿eh? Pues nada, sigo mirando a ver qué hay por aquí, tío. Tío, si esta zona va a ser tan mierda que hasta el boss, que hasta los bosses son mierda, ya, se acabó, ¿eh? ¿Os podéis creer que me acabo de enterar que aquí está lo del buscador de dioses? O sea, lo del último DLC. Claro, yo lo jugué antes de que esto saliera. Entonces, imaginaos. Hostia, claro, yo estaba aquí explorando y digo, esta zona no me suena a mí de nada. ¿Qué es esto? Claro, aquí estaba escondido. Vale, ahora yo tengo una duda, ¿cómo salgo de aquí? Madre mía. Que claro, yo estaba viendo esta zona y digo, ¿qué es esto, tío? Pero, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo se puede salir de aquí? Es mi gran pregunta ahora mismo. Porque por aquí no hay nada. Bueno, pues cuando encuentre la salida y encuentre algo que vuelva a ser interesante, vuelvo por aquí. Chicos, parece que aquí cambia algo. Porque esto no, a mí no me parece muy normal ahora. Esto raro me parece a mí. Aquí hay algo, nada. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Quién está hablando? Aquí hay alguien que está hablando y no me deja muy tranquilo. He hecho mierda. Hostia, vos otra vez, tío. Como sea tan malo como el otro. Defensor del estiércol. Bueno, al menos apunta maneras esta vez. Hostia. No ha sido el mejor movimiento de mi parte, la verdad. ¿Puedo romperles? No, pero puedo darles. Soy gilipollas, tío. Hostia, tú también botando, ¿no, tío? Uy. Vale. Parece que no es tan difícil esquivarlo. Hostia, vale. No hacía falta que me des esa caricia en el pelo. ¡Oh! Vale, me voy a curar porque parece que me va a hacer falta aquí. No, hijo de la grandísima puta. A este le ha pasado algo, ¿eh? Este no está muy contento. ¿Y por qué va más rápido ahora? ¡Hostia! ¡Qué lindo, hostia, me he llevado! ¡Ya, no! ¡Quédate quieto, que no puedo darte! Tú no botes también, tío. ¡Qué coñazo! Me está gustando mucho el combate, pero es un coñazo enfrentarlo, ¿eh? Quieto, ¿no? Hostia, tío, vaya galleta. ¡No! Hostia. ¡No! ¡Uy! Mierda. Voy a rezar porque me puedo curar un par de máscaras aquí. Bien. ¿Cuánto te queda de vida, tío? Vale. Oh, menos mal que me estoy pudiendo curar, Estoy muy denso. Este combate sí está mereciendo la pena, tío. ¡Vamos! ¿Me curo otra? No lo dudo. Venga. Huimos, volvemos, golpeamos. No. Tío, me como siempre esa, tío. Y esa por gilipollas. Vale, aquí vamos bien. Vale, estamos haciéndolo muy bien. Para mi gusto. Vale, ahora esquivamos. No, mierda, ahí ya me la he comido yo mal. Fallo mío, me curo. Vale, tengo que intentar golpearle más, si no esto puede durar 8 años. Venga. Esquivamos los botes esos de la pelota. Uy.
Toma, toma. Vale, que un puntito. Vale. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Defensor del circo fue aniquilado! ¡Honor! Oh, está ahí atrás. Blasón del defensor. ¿Esto qué hace? Espérate, para acá, para acá. ¿Esto qué hace y cuánto cuesta? ¡Uno! Hace que el portador emite un honor heroico. Eso de heroico no sé cómo tomarlo, ¿eh? ¿Esto qué es? No sé qué es esto, ¿eh? Ah, he quitado agua, aparentemente. No sé dónde, pero he quitado agua. ¿Y esto dónde lleva? ¡Oh! ¡Oh! Sitio nuevo. Bueno, sigo explorando por aquí y os comento lo que encuentre, ¿vale? Así que, bueno, nos vemos ahora. Pues chicos, menos mal que fuimos antes a... ¿cómo se llama esto? A Cumbres de Cristal, porque aquí parece que hay que usar el dash. O al menos para eso habrán puesto, supongo yo, esos cristales. Me quiero imaginar. Vengo. A ver, ¿dónde llegamos? Y aquí dash otra vez. No sé ni para dónde tengo que ir. O sea, yo ahora mismo estoy dejándome llevar. Bueno. Vamos a ver que si hay por aquí algo interesante. Bueno, me vale. Has perdido una máscara, calla. Bueno, pues si entre todo este ácido encuentro algo interesante, os veo de nuevo, de vuelta. La arboleda que hay más allá está, está reservada a aquellos que demuestren su valía en combate, el defensor. Vale, supongo. Ah, a lo mejor si no hubiéramos bajado el agua no podría estar pasando por aquí. Quiero entender eso. Hola. ¿Aquí hay algo? No, nada. Curioso, cuanto menos. ¿Rapa? Hostia, tú no, tío. Qué coñazo estos bichos, tío. Pero un coñazo malo, ¿eh? Otro. Paso de las monedas. Paso de bajar todo esto solo para un par de monedas. No sé ni cuántas serían. ¿Aquí qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Hostia, no, otra es una rage de esta, tío. Lo bueno es que caen de un golpe con esto. O sea, literalmente me encanta haber pillado el nuevo hechizo este porque caen de un golpe. O sea, ha sido más fácil que muchísimo más fácil, o sea, no hay color. Todo por el de esto, o sea, increíble. No sé, lo que no tengo ni idea es a dónde estoy llegando, la verdad. Arboleda de Isma. ¿Quién coño es Isma? ¿Otro bus? Odio el ácido. ¿Esta es Isma? ¿Qué es esto? Lágrima de Isma. Se repelerá el ácido. Nada en aguas ácidas sin sufrir ningún daño. ¿Ah? ¡Por fin! Me he metido aquí por curiosidad, pero no tengo ni idea de si aquí hay algo, ¿eh? Hostia, qué coñazo era el ácido, tío. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ay, qué oruguita más mona! Y por aquí, ¿a dónde llega? ¡Ah! Vale. Si hubiéramos seguido recto, habríamos llegado allí. ¡Ah, mira! Pues perfecto, pues parece que esta zona también ha quedado finiquitada, así que si encuentro algo más interesante, os comentaré, os lo haré saber. Pantera. Emilita Eterna. ¡Ah, qué sorpresa! No recibo visita a menudo, hace ya tanto tiempo, siglos incluso. Espero no haber perdido los modales. Ahora no tanto que tengo cierta opulencia. Pues lo has adivinado, soy una persona de renombre entre la alta sociedad de Harvest. Bueno, lo fui, en su momento, hasta que esos cretinos me expulsaron. ¿Lo has conocido? Mis antiguos compañeros son esos. Los doy fuera, sus cuerpos están volando sin conciencia y vacíos. Y yo sigo con vida. Para ver su patética caída. Ay, soy tan feliz. El destino puede ser algo maravilloso. Oh, ya hemos llegado. Vale, sí, hemos llegado a la otra parte de Ciudad de Lágrimas. Pero esto ya en otro momento, la verdad. O sea, ahora mismo quiero volver por túnel, gracias. Por cierto, el túnel ese grande que tal, no fui por allí porque es lo mismo. Se llegaba a Ciudad de Lágrimas, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Ok. Lo que quiero saber es qué queda por aquí. Porque no tengo ni idea. ¿Ya está?
¿No hay nada más? No hay nada más por aquí, qué raro, tío. Callejón sin salida. A ver, voy a ver si por abajo hay otro camino o algo. No, aquí abajo no hay nada. Bueno, pues nada, chicos, parece que ya hemos terminado los canales reales. O sea, voy a mirar a ver si... Voy a llegar a un banco, acercarme al banco de allí, a ver si... Si me equivoco, pero no me da esa sensación, ¿sabes? Vale, chicos, y como se ve por aquí, parece que hemos completado toda la ciudad, iba a decir, todos los canales reales, porque yo al menos no veo ningún otro callejón ni nada que se nos haya quedado pendiente. Así que yo daría por concluido este pedazo de capítulo. La verdad es que yo creo que quedó bastante crema. Yo creo que con los cortes y tal quedará mucho mejor, porque la verdad es que ha sido muchos callejones vacíos, muchas relleno y muchas cosas vacías. Pero... yo creo que si pongo los 3-4 momentos ahí top, yo creo que puede quedar algo bastante, bastante divertido. Pero bueno, yo no me enrollo más, sí. Lo de siempre, si os gustan los videojuegos, tanto como a mí, no quiere perderte este y tantos vídeos que vamos subiendo al canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique de cada vez que vamos subiendo un nuevo vídeo. Ya que más del 70% de gente que ve estos vídeos no está suscrito, y la verdad que me apena bastante, porque podremos ser muchísimos, pero muchísimos más en este reino. Además, si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, comparte el vídeo para que más y más gente pueda llegar hasta allí. Coméntame qué te han parecido estos canales reales. El defensor del circo y lo más importante de todo, la lágrima de... No, lo más importante de todo, la madre de Martinita. ¿Te imaginas? Esa mierda de vos, tío. Bueno, dicho todo esto, no me enredo más. ¡Sean felices! Siempre sonreír. Y nos vemos en la próxima.